Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Beyond the Void en la ruta de Asato, que recordaremos pues que nos llegó Lix de repente y parece que está teniendo unos pequeños problemitas aquí lidiando con los demonios. Y pues los demonios igualmente parece que están teniendo problemas con él. Pues veamos a ver qué clase de problemas hay. A ver, ¿dónde íbamos? Ok. La complexión de los demonios cambió. Nunca escuché sobre eso. Esto era un contrato. Lamenten el grave error que cometieron. ¡Obodana! ¡Qué tiránico eres! Lix volvió a abrir los brazos. ¡Sacerga! ¡No! ¿Crees que te dejaré hacerlo? Berg bajó su mano, de la que nació una luz. Como un relámpago, la luz crepitó en el aire y aceleró en dirección a Lix. Pero si empezamos ya están los vergazos. Pero justo antes de que la luz llegara a Lix, se apagó. Era como si hubiera erigido un muro invisible. ¡Mierda! ¡Mudada! Se ve lo que esa imagen, debo de admitirlo. Es inútil. La mano extendida de Lix se cerró lentamente. Las cuatro llamas oscilantes detrás de los demonios gravitaron hacia él. Nunca pensé que nos llevaríamos bien. ¡Qué coincidencia! Lo mismo pensé. El demonio hizo una mueca amarga. Las puntas de las llamas de cuatro colores parpadearon hacia Lix, atraídas poco a poco. Konoe solo podía ver aturdido. Yo que Konoe estaría con mis palomitas mentales disfrutando del show. Kaltz cerró los ojos y se dejó caer de rodillas, incapaz de soportarlo más. Uno tras otro, los otros demonios también colapsaron. ¿Pero qué les hizo? Las cuatro llamas formaron un pequeño globo y se posaron en la mano de Lix. Como si lo comprobara, Lix apretó el globo. ¡Ukétottazo! Lo he recibido. ¿Qué recibió? ¿Cómo ya? ¡Maldito bastardo! Las figuras de los demonios que respiraban con dificultad se volvieron transparentes. ¡Hajime kara! ¡Sore ga mokuteki de!
¿Ese fue tu objetivo desde el principio? Sate, ne. Mokteki toyu no de areba, tashika ni sono hitotsu daro na. Ima wa chikara ga iru. Daga tatoe omae tachi no dareka ga ano neko o otoshite ita to shitemo, mondai wa nakatta. ¿Quién sabe? Si estás hablando de mis planes, ese sería sin duda uno de ellos. Necesito energía. Pero incluso si ese gato se hubiera caído a... Si ese gato se hubiera caído ante uno de ustedes, no habría planteado ningún problema. Vale, vale, va. ¿Eso significa que fuimos usados? No lo digas como si fuera malo. Lix le ladió la cabeza burlonamente. Sate, warui ga omae tachi wa yozumi da. Soro soro kiete morao. Bueno, lo siento, pero ustedes ya no son necesarios. Les pido que se retiren. Lix apretó el puño, agarrando el globo de fuego contra su pecho. Cuando volvió a abrir la mano, el globo se había desvanecido por completo. En ese mismo momento, los demonios transparentes se distorsionaron extrañamente e instantáneamente cambiaron a ceniza blanca pura. La ceniza sobre el aturdido Konoe cayó como nieve. Mirando el cielo, Rei sonrió. ¿Bakemono ka? ¿Eres un monstruo? Lix apretó su mano bajo las cenizas esparcidas. Su rostro enmascarado miró hacia abajo. Intimidado, Konoe apretó los dientes. La atmósfera indicaba que este era el dueño de un poder increíble. ¿Ittai nani ga mokuteki da? Ore to akuma to. ¿Dou kankei ga aru? Exactamente, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué tienes que ver tú entre los demonios y yo? Lix no respondió a Konoe, pero habló de algo más. Omae wa nakanaka tanoshimasete kure sou da. Hitotsu dake chūkoku shiyō. Es probable que me entretengas. Así que solo te advertiré una cosa. Omae to fukaku kakawaru mono wa izure onaji unmei o tadoru koto ni naru. Las personas que se lleguen a involucrar contigo profundamente algún día se encontrarán con la misma perdición. ¿Dou koto da? ¿Qué quieres decir? Sate ne. Dewa tsugi no toki made shibashi no wakare da. ¿Quién sabe? Bueno, despidámonos hasta que nos volvamos a encontrar. Con una risa baja, Lix extendió la capa que llevaba. Con la tela ondeando, la figura de Lix estaba completamente oculta en una sombra negra. ¡Mate! ¡Espera! Agachándose al mismo tiempo que gritó, Konoe saltó alto. El dolor y la fatiga de su cuerpo se desvanecieron. Pero se fue. Chale. Extendió el brazo, pero la sombra de Lix se convirtió en una esfera negra y flotó aún más alto. Se fundió en el cielo, que había comenzado a transformarse en noche. ¡Maldita sea! Al no poder capturar a su objetivo, Konoe aterrizó en la hierba. Rei y Asato corrieron hacia él. Nigeashi no hayai yatsu da na. Ese bastardo seguro que es rápido para correr. Konoe miró hacia arriba donde Lix había desaparecido en el cielo. Las palabras de su partida se precipitaron en su cabeza. Es probable que me
Es probable que me entretengas. Eso fue lo que dijo. No hay manera de que esto acabe aún. Con un murmullo bajo, Konoe apretó los puños. Aún no se había resuelto nada. Nada en absoluto. La maldición se rompió y los demonios desaparecieron debido a Lix. No se quedó con alivio o alegría, sino con un vacío indescriptible. De repente, sintiendo una mirada sobre él, Konoe se dio la vuelta. Rai estaba mirando a Konoe con una expresión severa. ¿Qué pasó durante el tiempo en que estuviste inconsciente? Pues, ¿qué te puedo decir? fue interrogado por 4 demonios y cada uno de esos demonios trató de alguna manera hacer que Konoe bajara, cayera bajo sus deseos, pero no lo lograron. ¿Por qué la maldición se ha roto? Habla. ¿La maldición se ha roto? ¿En serio? Creo que ni Konoe se había dado cuenta. Konoe miró sus brazos. Sus orejas y cola han vuelto a su color original. ¿En verdad la maldición se ha roto? Rai parece dubitativo. Konoe se sintió dudoso. ¿Y si solo su apariencia fuera vuelta a la normalidad? Su oponente era Lix después de todo. Konoe no sabía lo que estaba tramando. ¿No podría ser todo esto un sueño? Quizás no se vería normal al día siguiente. Tal vez... quizás... De repente, Konoe se asustó. Le invadió una intensa agitación y ansiedad. La maldición fue levantada. ¿Pero por qué? Se sintió mareado. No sabía qué creer. Sus propios sentimientos reprimidos ahora se desbordaron. En un frenesí, Konoe agarró los dos brazos de Rai mientras estaba de pie frente a él. ¡Oye! ¡Hey! ¡Noroi ga toketa tte! ¿Dou shite wakaru? ¡Kakushou wa doko ni mo nai! ¡Mada kakatta mama nano kamoshirenai! ¿Cómo sabes que la maldición se ha roto? ¡No hay ninguna prueba! ¡Tal vez todavía siga ahí! En ese caso, ¿cómo lo sabes? ¿Tú realmente lo sabes? ¿Cómo? Konoe. Algo cálido tocó su hombro. Es la mano de Asato. Asato. Eres un amor, en serio, eres un amor. Descansa por hoy. Piensa sobre esto mañana. Este lugar no es bueno. Es mejor trasladarse a otro. Cuando Konoe miró hacia atrás, se encontró con los amables ojos azules de Asato. Sus emociones se calmaron un poco. Konoe cerró sus ojos y dejó soltar un profundo suspiro. Cálmate. Él no podía pensar en nada más que eso. Cálmate. Come. Lo siento. Aflojó su fuerte agarre en los brazos de Rai y miró hacia abajo con autodesprecio. Rai no dijo nada, pero dejó escapar un pequeño suspiro. Pasaremos la noche en este bosque. Cuando llegue el amanecer, regresaremos a Lansen. ¿Y si nos atacan nuevamente en la ciudad?
リークスの口ぶりからしてすぐに仕掛けてくることはないだろう。¿Tienes la intención de deambular al azar? A juzgar por lo que dijo Lix, no va a pasar nada todavía. ¡Demo! Pero... Ima mo yarou to omoeba yareta hazu da. Yatsu ni wa yatsu no mokuromi ga aru. Imaimashii koto ni na. Si hubiera querido matarte, lo habría hecho ahora. Ese tipo está tramando algo. Y te está provocando ahora. De hecho, eso podría ser cierto. Incluso las demonias habían muerto con mucha facilidad. ¿Su existencia era intrascendente para Lix? Entonces, las intenciones de Lix... Konoe dejó de pensar hasta allí. No quería pensar en nada más. De acuerdo. Antes de salir del área abierta, Konoe miró las cuatro piedras. Cuando la luna de la luz se puso, los reflejos se adelgazaron y desaparecieron de la vista. Las cuatro piedras cayeron silenciosas. Aunque parecían tan espectaculares al mediodía, ahora parecían decrépitas. El lugar donde nacieron los demonios había perdido su magia. ¿Realmente se habían ido? Nadie lo sabía. Nadie sabía. En su corazón, Konoe se dijo eso a sí mismo. Se extendió una mano. A punto de ser agarrado, se apartó. ¿Y ahora qué? A pesar de esto, se extendieron aún más manos. En la oscuridad no sabía si venían del suelo o no. Konoe saltó hacia atrás y se apartó de su camino. Si miraba de cerca, muchas de las manos estaban cortadas y magulladas, la piel oscura, los huesos expuestos. Cuando su mirada siguió los brazos, vio rostros contorsionados por la tristeza. Rastros de lágrimas ennegrecieron sus mejillas. Sus bocas se abrieron para atraparlo. Escalofríos recorrieron su columna vertebral. Konoe trató desesperadamente de escapar. Pero de repente su cola fue atrapada. Una conmoción lo recorrió y casi gritó. Fue una sensación terriblemente fría y húmeda. El tirón gradualmente se hizo más fuerte. De alguna manera, manteniéndose firme, Konoe miró hacia atrás y jadeó. Cuatro demonios agarraron la cola de Konoe. Todos lucían una sonrisa desdeñosa y sus ojos brillaban oscuramente. No había ni una fuerza abrumadora ni una dignidad. Se reían como muñecos, todos con la misma expresión. ¡Hanase! ¡Suéltenme! Sintió un miedo desconocido y luchó ferozmente. Aún así, las manos de su cola no se movían. Al contrario, se acercaron. Como serpientes. Se rompió. Un sonido crujió desde la parte de su cola hasta su cuerpo. Duele. Dolía, pero sobre todo tenía miedo. Si le arrancaran la cola, ¿también le destrozarían el cuerpo? ¡Diablos, Konoe! ¿Qué diablos está soñando? Que esto es muy obvio que es un sueño. Luchó desesperadamente. De repente, una sombra apareció en lo alto. No había luz, pero sintió una presencia en la oscuridad. Miró hacia arriba a través de su tenue vista mientras jadeaba de dolor con la lengua colgando. Lix estaba sonriendo. Riendo, viendo caer a Konoe.
Su capa se balanceó y levantó una mano. El movimiento de golpe quedó grabado en el ojo de su mente. El calor recorrió su brazo. Cuando Konoe miró hacia abajo, aparecieron innumerables marcas negras. Surgiendo sobre él, las marcas comenzaron a cubrir todo su cuerpo. Vio su cola por el rabillo del ojo, manchada de negro azabache. Estaba aterrorizado. La maldición había vuelto. Calor. No sabía si era dolor en su cola desgarrada o el calor de sus marcas. Trató de gritar, pero su respiración era ronca cuando las marcas ardientes se enroscaron alrededor de su garganta. Para que no esté soñando que le regresó la maldición, supongo que como es el temor que más teme, pues sueña, ¿no? Eso dice, ¿no? Que luego uno muestra sus más profundas preocupaciones e incluso inconscientes preocupaciones por medio de los sueños. Pregunto si será verdad eso. Pero bueno, cachorita, lo vamos a dejar hasta acá. En fin, parece que los demonios murieron a manos de Lix, o eso es lo que se ve, o lo que pues apareció. Y Lix, pues, creo que va a regresar en un momento dado. Por el momento creo que pues todo va a estar tranquilo, pero pues quién sabe, ¿no? Este juego es de los más largos que hay, y pues todavía nos falta mucho recorrido que recorrer, para la redundancia, ¿no? Pero al menos ya entramos en ruta, al menos. Supongo que con lo que queda es acercarnos a Sato, que es nuestro, pues, nuestra pareja en esta ruta. En fin, pues me despido. Seguramente estarán gozando de este video cuando yo esté en Acapulco. Me voy a ir a vacacionar con mi familia, así que subiré los videos el viernes. Ya será viernes en la noche, porque el sábado nos iremos, yo y mi familia, obviamente. Así que subiré todos los videos que hago en la semana el viernes en la noche. Lo suelo hacer los domingos, pero como no estaré, pues tendré que hacerlo antes. Pero tendrán sus videos y van a tener sus videos. De eso no se preocupen. Y bueno, pues cachorritas, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Que empiecen unas excelentes vacaciones. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátene! Thank you.